Bueno, Paco, pues llegamos al momento de una de las secciones que a mí más me gusta. Y a mí también. Mejorando todos los demás y sin ofender a nadie, que es la de mi querido veterinario, que hasta le pregunto por cosas mías alguna vez, cuando me ha mordido, he tenido algún incidente con las perras, que es Nicolás Fernández, Zarpas y Bigotes, en plena milla de oro. Y además, Bárbara, muy oportuno hoy, porque se ha iniciado el año con los perros considerados como miembros de la familia. Me lo has quitado de la boca, porque era la primera cosa que yo le iba a decir. Se ha empezado el año con una buenísima noticia. Bueno, habrá quien no le guste, nunca vio a gusto a todo el mundo. Buenas tardes, ya, Nico. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bárbara. Encantados de estar contigo. Y es verdad que buena noticia, porque eso hará que no haya tanto maltrato, tanto abandono de personas que ellos mismos los abandonan. Sí. Sinceramente, desde que yo empecé a estar en el mundo veterinario profesionalmente y anteriormente haciendo prácticas, todavía como estudiante, las cosas han cambiado mucho, gracias a Dios. Gracias a Dios. Las mascotas poco a poco van formando parte de la familia, ya no es el perro, y se les quiere tanto como a un familiar de sangre propia. Y esta noticia, como tú has dicho, pues nos abre ya una puerta más, que ya había algunas antes, pero todavía no estaba totalmente ni concienciado en la mente de las personas, ni incluso en las autoridades que tienen que hacer cumplir las normas. Entonces ahora ya son parte de la familia, son seres sintientes, no son cosas. Hasta ahora era una propiedad, era pues un bien mueble, porque no eran seres vivos como tal. Ahora ya cambia y afortunadamente todo eso nos hace ir pasito a pasito hacia adelante, hacia una condición que deben de tener pues el que es una parte más de la familia. Claro, y además, como es una responsabilidad que ya no es, si tú adquieres a partir de ahora un perro, ya no es una responsabilidad voluntaria tuya, sino que te obliga la ley. Claro, claro. La gente se pensará ya a la hora de tener un perro que realmente se va a tener que ocupar de él. Hay que tener una cosa en cuenta, nunca, el otro día estaba en un foro medio discutiendo, entre comillas, nunca sabes qué te va a llevar el destino o qué te va a deparar para el año que viene, pero cuando tú adquieres hoy una mascota, tienes que saber que desde hoy tienes que darle una serie de cuidados, atenciones, alimentarlo, cuestiones médicas, y tienes que prever que eso es un gasto. Por desgracia, poca gente lo sabe, somos los veterinarios el único sector sanitario que tiene el 21% de IVA. Es decir, casi tener un perro es un IVA de lujo. Los dentistas no pagan IVA, el resto de cuestiones sanitarias son un 10%, y por desgracia, no los veterinarios, los clientes tienen que asumir un IVA de lujo. Entonces, eso hay que tener en cuenta, que el 21% de una factura es impuesto por tener una mascota, cuando debería ser casi gratuito. Pero ahora mismo las cuestiones están así, entonces tenemos que irlas respetando, pero por lo menos vamos subiendo un poquito en un escaloncito hacia la consideración de son familia. La verdad que sí, bueno, para mí lo ha sido desde que nací. Yo nací entre perros, mis hijos han nacido entre perros y mis nietecillos también. Y siempre han sido un miembro más de la familia, al que le traen su regalito los Reyes, que tiene su mantita, sus comederos y todo. Sí. Pero me alegro muchísimo, Paco, Nico, de esa noticia con la que hemos empezado el año. Sí, tenemos dos noticias importantes. Una esa, que fue quizás la que más, por lo menos a mí, me gustó. Y después tenemos la noticia que casi no ha dado tiempo a comentar antes de salir al aire. Es la de el DNI. Tenemos muchas preguntas ahora mismo del DNI de los perros. Pues cuenta. Entonces, a ver, es una ley que acaba de empezar justo el día 5 de enero y no cambia sinceramente mucho, por lo menos en Andalucía, lo que tenemos el microchip. Para cualquier mascota, perro, gato o hurón, es obligatorio desde el año 2003. Con lo cual, esto no es nuevo. Es un método electrónico de identificación que se implanta en el lado izquierdo del cuello, sin ningún tipo de sedación, simplemente una pequeña anestesia local, porque es una inyeccioncita. Eso nos permite identificar a cualquier mascota que se pierde, que antes pues había que poner carteles, recorrerte todas las clínicas, protectores, etc. No cambia mucho. Perros que están identificados con el microchip se pueden descargar el DNI del perro desde la página web de la Junta de Andalucía, el raya.es, y simplemente tienen que buscar la opción de obtener DAIRA, que es el documento de animal de identificación.
Con eso es muy fácil, no hay que hacer nada. La gente ahora se vuelve loca, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Una cosa nueva? No, no, realmente es lo mismo de siempre. Saber que la obligación de cualquier mascota, desde un punto de vista sanitario, es tener su vacuna antirrábica y su microchip, y una desparasitación anual contra el equinococo, que es la principal parasitosis que se nos puede pasar a las personas. Esas son las tres obligaciones, al margen de, que poca gente lo sabe, de incluir a los animales en el censo municipal. Eso es gratuito, se va al ayuntamiento con el pasaporte sanitario y cartilla sanitaria al día con la vacunación antirrábica, y se pueden incluir en el censo. Es gratuito y es obligatorio, y te pueden multar si no lo tienes. Entonces, muy poca gente lo sabe, y más de una vez tenemos sorpresas. ¿Y esto por qué no nos lo dices? Porque no es una cuestión veterinaria, es una cuestión administrativa, pero nosotros informamos a nuestros clientes que hay que hacerlo. No es difícil, es simplemente ir el día que vayamos a cualquier trámite en el ayuntamiento, ir con la cartilla de nuestro perro. No hay que llevar el perro, que más de uno se ha presentado con el perro. No hay que llevar el perro, ¿vale? Entonces, no va a cambiar mucho el DNI. Simplemente se puede obtener, todas las personas que tengan el microchip, el perro que tenga el microchip puesto, la persona lo pueden obtener en la página de la Junta de Andalucía, y no tiene ningún coste y no hay que hacer nada nuevo, que esto no es nuevo. Bueno, Nicolás, muy interesante, sí. Te preguntaba yo en alguna ocasión sobre el tema de las garrapatas, y después no lo llegamos a tratar. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo defender a nuestra mascota de la garrapata? Pues sí, ahora dentro de poco, ya en Marbella, que tenemos este clima maravilloso, empezarán ya a llegar las buenas temperaturas, y como cuando llegan las buenas temperaturas, pues vienen los bichitos que afectan a nuestras mascotas, principalmente pulgas y garrapatas. No es lo mismo una garrapata, Paco, que de ciudad, que una garrapata de campo. Entonces, si nosotros llevamos a nuestro perro habitualmente al campo, sitio donde pueden haber animales silvestres, esas garrapatas pueden haber estado en contacto con animales silvestres, ya sea jabalí, pequeños ciervos o ratones o conejos. Esas garrapatas pueden transmitir bastantes enfermedades parasitarias que se llegan a la sangre, como la ehrlichia, la borrelia. Todo esto hay que tenerlo en cuenta si salimos habitualmente al campo con nuestros perros, protegerlo incluso más. La garrapata es un parásito que se alimenta de sangre, con lo cual sube a nosotros también se nos puede subir. Sube a nuestra mascota, le pica y chupa la sangre. Si tuviese algún parásito de sanguíneo, se lo transmite a nuestra mascota. Por eso es importante el control, no solo para ellos, sino también para nosotros. ¿Cómo se protege? Pues con pipetas antiparasitarias, con pastillas antiparasitarias, que los protege durante un mes, algunas incluso hasta 3 meses. Y collares antiparasitarios. El otro día leí una noticia muy nueva, que una farmacéutica está diseñando una vacuna para garrapata, es decir, una vacuna muy similar a la del COVID con el ARN mensajero, de manera que si la garrapata se sube, al picarle, se muere. Con lo cual eso también es un avance bastante interesante en el control de un parásito que lleva existiendo desde que yo tengo razón de ser, y mucho más desde que soy veterinario. La verdad que es interesantísimo si sale esa vacuna, porque si no tienes que estar con la pipeta, pendiente del collar, pendiente de las pastillas, de todo. Y es cierto que cuando vas al campo, aunque tengas mucho cuidado, cuando vuelven llenos de bichos, claro, aparte de arrancamoños. Se enganchan muy rápido, las garrapatas tienen unos ganchos que parecen unos piolets de los alpinistas, que se enganchan perfectamente. Hay que tener mucho cuidado. Incluso los veterinarios de granja normalmente llevan botas para que no, incluso hay que cerrarlas con cinta para que no se te puedan meter las garrapatas en los pantalones o incluso en los pies. Bueno, y cuando una garrapata se mete en un humano, pues puede ser muy peligroso, muy peligroso. Claro, no nos damos cuenta porque ellas te inoculan primero una pequeña anestesia. Entonces realmente no te das cuenta que te están picando, y cuando te das cuenta la tienes enganchada. Entonces, si una garrapata de ciudad, que es raro, se engancha en una persona, pues lo que decía antes, el problema no es tan grave. Pero si es una garrapata de campo, que ha estado en contacto con animales de granja, animales silvestres, sí, el problema puede ser más serio por lo que os comentaba. Ehrlichia, borrelia, cualquier de estas enfermedades se nos puede pasar a nosotros. Hay una cosa muy curiosa que me pasó una vez, tú te acordarás, y me lo explicaste, que a lo mejor el perro se va y las garrapatas se quedan, de manera que yo me había ido de viaje, el perro había ido a no me acuerdo dónde, y al llegar a mi habitación, las piernas enteras
se me llenaron de garrapatas. Claro. Que te acuerdas que te compré yo unas especie de bombas. Unas bombitas de gas, sí. Que cierras la habitación y mueren todas. Las garrapatas y las pulgas prefieren a los perros o a los gatos que a las personas. Ahora, si en, cuando hay carestía, cualquier cosa es buena. A falta de pan, buenas son tortas. Claro, claro. Me gusta más el pan, pero pues, si tengo que comer torta, tortas. Entonces, pueden picar a personas. Y ahí se está el problema. Hay muchos métodos también incluso para desinfectar las casas. Bien, aparte de empresas especializadas, pues si son casas pequeñitas o la infección no es muy, muy grande, hay unos pequeños foggers que se llaman, son unos botes con un gas que se cierra toda la casa, se cierran los muebles de la cocina y se le da y sales corriendo. Y a las dos horas vuelves a entrar, ventilas y ha fumigado la casa. Sí, a mí me dio un resultado bárbaro, la verdad. Sí, sí, yo la verdad, yo conozco un caso de una persona que una garrapata le provocó tener que ser operado de corazón. Sí, 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 sí. O sea que no estamos hablando de... Que pueden producir también estos parásitos endocarditis, ¿eh? Hablando de personas, y me acabo de dar cuenta de una noticia que os aseguro que no sabéis. Acaba de, en Melilla, de vez en cuando tenemos casos de rabia, y ahora mismo ha habido un primer caso de rabia en perro doméstico, y ha mordido a su dueña. Entonces, ese sí que es muy peligroso, porque la rabia es una enfermedad que es mortal, es la principal zoonosis que se puede pasar a personas, y por eso en todo el mundo la prevención de la rabia es primordial. Hay algunos países que es obligatorio la vacunación, en otros no. En España, por suerte, en la gran mayoría de las comunidades es obligatoria, y solo hay pues pequeños reservorios naturales en los murciélagos y en los zorros. Con lo cual, a esto venía a decir que cuando vamos al campo y vemos un zorrito, que a lo mejor es pequeñito y nos da pues como mucha ternura, los animales silvestres no se tocan, porque aunque hay veces que pues, se pueden dejar porque son medio dóciles, pero pueden transmitirnos enfermedades, y la garrapata es una de ellas, pero también la rabia, hay que tenerlo en cuenta. Yo pensé que ya estaba extinguida. No, con las vacunas. No, en principio está muy controlada a nivel doméstico, es muy extraño. La última persona que murió de rabia fue un niño hace como unos 3 años en el País Vasco, porque tocó un zorro. Le mordió, le hizo una pequeña herida, nada grave, pero el virus se transmite por vía salivar. Entonces, no es lo más normal, tiene uno más posibilidades de morirse de otra cosa, pero la rabia sigue existiendo, y por eso desde aquí hago un poquito de hincapié en que se vacune de rabia, sobre todo por la salud de los nuestros, no solo de nuestras mascotas, también de los del resto de la familia. ¿La gente es muy disciplinada a la hora de vacunar, o se advierte personas que se pasan de la fecha y no cumplen con eso? Pues sinceramente yo creo que se preocupan más de pasar la ITV del coche que la vacunación antirrábica, cuando supone, claro, supone un peligro para todos los que hay en la familia, aparte de sanciones si te lo comprueba la policía. Pero hay que mandar recordatorios, incluso la Junta de Andalucía también manda el recordatorio propio a la vacunación antirrábica. La Junta lo manda, Es decir, se hace por doble, desde un punto de vista particular de la clínica y desde un punto de vista administrativo, para que nos acordemos que la vacunación antirrábica es muy... Estamos ahora, lo que acaba de decir, creía que estaba extinguida España, claro, y eso hace que relajes la prevención. Entonces, es muy importante tener al perro con su vacunación antirrábica y microchip al día, que son lo único que nos pueden pedir desde un punto de vista sanitario obligatorio. ¿Y los gatos? También, gatos, perros y hurones, los tres. Vosotros tenéis una cosa muy buena, que es que tenéis, por lo menos con los clientes fijos, un recordatorio, y cuando les tocan ya las vacunas mandáis un mensaje diciendo: a Cala le ha vencido la vacuna, tiene que ir. El Excalibur, el collar que tiene, que es buenísimo, preventivo. Te ha vencido, tienes que ponerle uno nuevo. Claro. Eso es que es buenísimo. Yo entiendo a los clientes, porque yo me mando a mí mismo mensajes cuando vacuno a mis perros. De pronto el tiempo pasa, la rutina hace que te olvides cuando lo vacunaste, y de pronto te llega el mensaje y dices: ¡uy, no me acordaba! Entonces eso es un método de recordatorio muy bueno. Pues está bien. Bueno, tú me decías que los gatos también. Lo que pasa es que los gatos, como no salen de casa, tienen menos posibilidad. Claro, realmente el contacto con un animal silvestre o morderse con otros gatos o perros
es mucho más extraño si el animal no sale nunca de casa, ¿eh? No deja de ser obligatorio, hay veces que entra alguien extraño a la casa y si le muerde el gato a esa persona, lo primero que van a pedir es la vacunación antirrábica desde un punto de vista sanitario. Pero es cierto que en los gatos la vacunación antirrábica es menor porque muchas veces el dueño considera que como no sale nunca, no puede haber una exposición, y es cierto que es así, ¿eh? Pero la vacunación sigue siendo obligatoria. Nico, ¿hay una época del año en la que se deben poner las vacunas? No, realmente cuando le cumplan, no tiene ningún problema. Hay personas que nos dicen, no quiero ponérsela en verano, no tiene ningún tipo de reacción, ni por la temperatura, ni el frío, ni nada así. Simplemente se recomienda, por eso hacemos una revisión siempre antes de vacunar a los animales, que el animal esté sano, que no tenga ningún tipo de enfermedad en ese momento, o si la tiene una crónica, que esté controlado, pero que no tenga sus defensas bajas, ¿eh? ¿Por qué? Porque si tú te pones una vacuna con unas defensas bajas, puede que no generes una respuesta inmunitaria aceptable para defenderte. Bueno, ahora que todos los días hablamos de vacuna, por otro motivo, sí, pues estamos muy puestos en la cobertura que tiene una vacuna, del 70%, del 80%, del 90%. Estas vacunas que hablamos para perros y para gatos, ¿qué eficiencia tienen? Son vacunas distintas, Paco. Realmente las vacunas que les ponemos a los perros llevan una fracción proteica del virus, que es la con la que hace que nuestro cuerpo reaccione y ataque al virus. Entonces, no reconoce al virus como tal, solo reconoce una fracción. Las vacunas nuevas que estamos ahora escuchando son muy distintas, son por ARN mensajero, o hay, crean una eficiencia humoral, son distintas, no son iguales. Estas tienen, las nuevas que nos estamos poniendo, tienen entre un 60-70% de actuación contra el virus, ¿eh? Las vacunas que protegen contra nuestros perros, contra la rabia, parvovirus, moquillo, tienen una cercanía, un 95%, son muy distintas. Cuanto más tiempo pasa para una vacuna, más se mejora y más inmunidad confiere a nuestra mascota o a nosotros mismos si nos la tenemos que poner. Nico, hay un tema importante, ya que estamos dando recomendaciones, que yo creo que vienen bien a todo el mundo. Ahora en Navidad habrán adoptado o comprado muchos perros de regalito, como suele pasar, y habrá personas novatas. Un tema importante también es la castración. Claro. A ver, hay que tener tanto en cuenta, para gato como para perro. Sí. Hay que tener en cuenta que intentó salir una ley, que hay veces que son globos sonda, de la esterilización obligatoria. Yo no estoy partidario, soy partidario de dueños conscientes con la sociedad y que no haya animales abandonados. Es decir, si yo soy un dueño consciente con mi mascota, pues procuraré que no se quede embarazada, que no tenga cachorritos, para que no haya animales abandonados. Si se hace de una manera consciente, pues saber a quién se les van a regalar, personas que los cuiden, que los quieran, porque bueno, si se esterilizan el 100%, la especie desaparece, ¿eh? Con lo cual, si hemos tenido un regalo de una mascota en Navidad, que siempre digo que los perros y gatos no son juguetes, aunque se regalen en Navidad, hay que empezar a vacunarlo, hay que empezar a prepararlo para salir a la calle, lo primero. A partir de ahí, cuando ya tenga una cierta edad, siempre a partir de los 6 meses ya se puede considerar la esterilización para evitar no solo que no procreen, sino incluso futuras enfermedades, sobre todo en la hembra, de tumores de mama, de infecciones uterinas, quistes ováricos, tumores ováricos, muchos problemas derivados del sistema reproductor, incluso hormonales, de problemas de piel, vienen derivados de una no esterilización. Al esterilizarlo, quitamos todos esos problemas ya de la ecuación. Trastornos de comportamiento, agresividad, marcaje, dominancia, todo eso también se reduce mucho con la esterilización. Siempre lo digo al dueño, no es un chip que quitamos y el perro ya se queda tranquilo, no. Pero si las hormonas se quitan de en medio, sí que el perro se vuelve más tranquilo. A la hora de alimentar a un perro, ¿conviene que coma una vez al día, dos veces? ¿Cómo hacerlo? Yo sinceramente soy partidario de dos veces al día. Mañana y noche. Correcto. Una vez al día puede ser, sí, perfectamente, pero se les hace muy largo de un día para otro. También las digestiones son más pesadas. Hay incluso algunas razas de abdomen muy profundo, como los pastores alemanes, mastines,
pueden sufrir un problema que se llama torsión o dilatación gástrica, y eso es directamente relacionado con ingestiones grandes de comida. El estómago, una vez que está lleno, pesa, y si hacen movimientos puede doblarse, y eso es una urgencia quirúrgica, si no el animal se muere. Entonces, por eso prefiero que si hay dos comidas, la ingestión de comida cada vez es menor, y eso reduce mucho la aparición de dilataciones o torsiones gástricas. ¿Y el picoteo? El picoteo es lo que hace que se nos vaya todo aquí. Entonces, pues más que el picoteo, que puede hacer que no coman su ración, es lo que le está dando extra. Si no come mucho, ya, pero ¿qué come de por la mañana, desayuna, qué es lo que come cuando merienda? Todo eso va sumando. Y al final, pues hay un sobrepeso, ¿eh? A mí me preocupa el picoteo más por el sobrepeso que porque coma más o menos, ¿eh? En el momento de la su ración. Yo desde que dejé los premios está Cala, claro, en plena forma. Hay muchas maneras de, ¿cómo te diría yo?, de demostrarle amor a nuestra mascota, no solo con comida. Salir, jugar, acariciarlo, que formen parte de nuestra rutina. Si incluso llevamos un momento a comprar el pan, que se vengan con nosotros. Para ellos todo eso es estar con su dueño, y casi lo prefieren más que una chuche. La chuche es momentánea. Y que le hables. Y que le hables, claro. Que le hables. Que le acaricies, que le hables, que le sí. Eso le gusta mucho. Eso lo agradece mucho más. Nico, un problema que hay siempre, ¿y qué vamos a hacer con él? Con los cohetes. Bueno, eso estuvimos hablando un poquito. Afortunadamente ahora pasa ya. Ya han pasado las navidades, hasta es un problema que está ahí. Realmente en muchos municipios la pirotecnia está prohibida. Está prohibida. Técnicamente más bien se podría solucionar. Hay fuegos artificiales que sí, no tienen sonido. Sí, es verdad. Entonces, pero claro, entra todavía dentro de nuestra historia hacer ruido, pero hay que tener en cuenta que muchos animales lo pasan muy mal. Ajá. Y otros mueren por estrés o porque se lanzan al vacío para intentar escapar de ese ruido. No vamos a tenerlo en breve, pero siempre recomiendo que si esto va a ocurrir, se le puede dar medicación para que el perro esté un poquito relajado. Aparte, cerrar ventanas, cerrar persianas, crear un ambiente de calma antes de los cohetes, y eso va a hacer que nuestras mascotas lo pasen algo mejor. Y no solamente con los cohetes. Yo el otro día estuve abriendo un bote de garbanzo y no sabría, y le di un golpe y el perro se metió en el baño como si hubiese sido... Todo eso no están acostumbrados, por eso decía cuando me decía lo de los cachorros, cuando ya pueden salir a la calle, entra dentro de la rutina de aprendizaje la sociabilización con la ciudad, es decir, hay ruidos, hay motos, claro, hay coches, hay persianas que se cierran, todo eso hace que si un animal no lo sacamos bastante, no conozca todos esos estímulos externos y puede sufrir, puede ser ya una tortura salir a la calle, en vez de un disfrute con el dueño. ¿Ya han llegado clientes nuevos, mascotas nuevas después de Navidad? Pues acabamos de abrir hoy después del Día de Reyes, con lo cual todavía no hemos recibido de ninguna, pero sí, seguro que llegan. Es una ilusión muy grande tener una mascota nueva en la casa. Si realmente es una decisión meditada y bien tomada, quizás el momento este es el más simbólico para que los peques de nuestra casa tengan un regalo de esas características, ¿eh? Pero siempre, como digo, una decisión bien pensada y meditada antes de incluir a un nuevo miembro de la familia, con sus pros, sus contras y sus gastos, pero también con muchas alegrías, ¿eh? Claro, es que tener un animal en casa te ayuda, yo creo que es un plus de salud. Claro. Eso está demostrado, no es que lo diga yo ni que me interese decirlo. El tener una mascota te da compañía, te da una rutina de paseos, te beneficia a la hora de relacionarte con otro dueño de mascota, de manera que hace que tu red social se amplíe solo con el hecho de quedar a una hora para pasear y ya charlar con los dueños de mascota. Ayer ponía un amigo nuestro, José Eduardo, una labradora chocolate que se la trajeron los Reyes el año pasado, y ponía con un cariño: fuiste el mejor regalo el año pasado, y con una foto de ella y un mensaje tan cariñoso en Facebook y en Instagram dedicado a la labradora, que es preciosa. Yo siempre digo que nadie sabe lo que puede querer a una mascota
hasta que tiene una. Totalmente de acuerdo. Yo he tenido clientes que eran antiperro. Sí, sí, sí. Y desde que, de una manera u otra, el perro entró en la casa, vamos, han cambiado su carácter, han cambiado su manera de pensar y son totalmente dependientes de tener su mascota. Sí, y son felices con ellos. Yo te digo que un amigo mío tenía gato, no tenía perro, y de tantas veces juntos trabajando, al final tiene igual que yo tres perros. Pero eso tiene una explicación también. Un amigo tuyo que no somos ni tú ni yo. No, ni tú ni yo. Pero es que en mi infancia mis padres siempre tuvieron perro. O sea, que fue en mi etapa adulta donde hubo una etapa en que yo no tenía perro. Pero es verdad, me contagió absolutamente. Sí, se fue corriendo. Bueno, ahora tengo tres. Y ahora tiene ya tres, como pero yo. Pero he tenido cuatro. Sí, sí, ha llegado a tener cuatro, o sea, que me ha superado. El amor por los animales se contagia y yo creo que nos hace también ser mejores personas. La verdad que además, sí. Cuando tú sales con un animal a la calle, muchas veces es el animal el que te lleva. Sí. Además, literalmente, porque hace su itinerario. Sí. Y va ellos por tienen aquí, su rutina y si la cambias, a lo mejor no le convence. Como no le convence, cala. Aquí. Cuando llega un semáforo y sabe que ya es la vuelta a casa, se espatarra así, hace ventosa y no tengo narices de volver a casa. Tengo que cruzar el semáforo. Claro. Es una sinvergüenza, ¿eh? Claro, claro. Pero bueno, Nico, ha sido un placer tenerte aquí, igualmente, como siempre, hablar de algo que tanto nos gusta y creo que tan útil para todos los telespectadores que nos ven en este programa, como en casa, en Radio Televisión Marbella, que el que más y el que menos tomará nota de todo lo que dices. Algo siempre se aprende porque no hay duda pequeña. Siempre las pequeñas dudas son las que cuesta más trabajo resolver. Hoy no te podía invitar a nada porque no tenía cocina. Bueno, sí, yo no había estado ayunando, pero... ¡Oh, vaya por Dios! Pues muchas gracias por haber estado estos cuatro meses aquí acompañándonos. No, a vosotros por pensar en nosotros siempre. Siempre, siempre. Zarpas y Bigotes, Nicolás Fernández, un gran equipo. Y lo que yo digo, un equipo humano. Llegamos a la recta final de nuestro programa de hoy y de nuestro programa como en casa, porque yo concretamente me voy el lunes de vacaciones, aunque de momento, dada la situación, sigo con mi mono de viaje, mi gorililla, porque no me atrevo, la verdad, a irme a ningún sitio, pero tú seguirás con tu cineforum y luego en febrero, pues Dios dirá. Pues sí, la verdad es que el programa como en casa, tal como lo hemos conocido en estos cuatro meses, terminan hoy. Yo quiero, Bárbara, agradecerte y decirte que estoy muy orgulloso de haber compartido contigo estos cuatro meses, porque de ti se aprende siempre, también de nuestro equipo técnico, pero te lo quería testimoniar porque tú sabes que te aprecio y profesionalmente mucho más. Gracias, Paco, igualmente, la verdad que hemos trabajado muy bien juntos. Efectivamente, pues seguiré con Cineforum y creo que a partir de febrero también con el regreso de Universos de Sonidos, el programa de radio del fin de semana, que lo hice durante 25 años y que por motivos de la pandemia hace un año que no se hace. Pues qué bien, eso será una grata noticia para todos los oyentes. Y habrá compañeros que se harán cargo de esta franja horaria, otro programa, que les vaya muy bien también y bueno, pues lo mismo, hasta tenemos alguna colaboración con ellos. Claro que sí, Paco, pues desde luego yo igualmente, ha sido un placer compartir mesa contigo y programa durante estos meses. Mesa y mantel también. Mesa y mantel, es verdad, con nuestros programas de cocina que probablemente de alguna forma sigan. Y vamos con nuestro último invitado de hoy. Muy bien. Y último día también del programa, con Antonio Coca, nuestro amigo Antonio Coca, que el otro día ha hecho un viaje relámpago a Madrid para trabajar en otra cadena nacional, bueno, en el programa de Ana Rosa. Y yo creo que eso siempre es digno de decir, porque cuando recurren a ti, por algo será. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero decir que es para mí todo un honor estar aquí en en vuestro último programa de la temporada. Vamos a decir penúltimo, que nunca gusta. Bueno, penúltimo. Y bueno, que es un honor estar aquí, me encanta. Y además es mi primera entrevista en el 2022 con ustedes. Ah, pues, te va a traer mucha encantado. Suerte. Bueno, yo no hace mucho, vamos, concretamente, ayer por la tarde, te he visto haciéndole una pregunta a un escritor, al escritor Antonio Prieto, un escritor que no sé si es real o es ficticio, creo que es ficticio. ¿Antonio Prieto? Antonio Prieto, le haces una pregunta con un libro que él había presentado, La Casa del Caracol. La Casa del Caracol,
Pues la verdad que no recuerdo lo que me estás diciendo. La película de Macarena Astorga. Sí, claro, es la peli esa que yo estuve. Y tú sales al final, tú al final haces una pregunta a la escritora. Ah, perdona, vale, ahora lo estoy pillando, Tú dices en ficción. En ficción. En ficción, pues la verdad que fue una experiencia maravillosa. Donde hice periodista, el papel de periodista, y Antonio Prieto, ¿verdad? Ahora lo estoy pillando, es que me había, me había pillado fuera de juego. Con tu nuevo look, sí, tan delgado, sin la barba. Es que parece otro. Con lo que tú dices, con mi viaje relámpago a Madrid, a la casa de Ana Rosa, Telecinco. Pues la verdad, bueno, lo del tema de Antonio Prieto, la verdad, una experiencia maravillosa. Y además, trabajar con Macarena Astorga más todavía. Que es de aquí, de nuestra casa, de aquí de Marbella. Sí, sí. Y referente a el viaje relámpago, pues estaba comiendo tan tranquilo el día 4 por la tarde. Y me llama un amigo, Antonio, que nos vamos al programa de Ana Rosa. Para el tema de Rey Mago, no sé qué historia, que nos vamos a las 4 de la mañana del día 5. Digo, ¿qué estás loco? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo nos vamos a ir? Y los trajes, que está todo preparado. Bueno, de forma que empiezo a organizarme y me voy a Madrid. A las 9 de la mañana estaba en Madrid, nos llevan a Mediaset, que por cierto, aquello es un mundo. Es un nunca mundo habías estado. Nunca, nunca. Es un mundo mágico. Y nos empezamos a vestir y empezamos a vivir experiencia maravillosa. Experiencia maravillosa porque una vez que estamos vestidos los tres, estamos allí en los pasillos, los famosos pasillos de Telecinco, donde están todas las fotos. La foto de todos los tertulianos, del Sálvame. Y empieza a venir operarios de allí, trabajadores. ¡Ay! Una fotito o un vídeo para mi sobrina, para mi sobrino. Y aquello era encantador, aquello era maravilloso. Yo ya había hecho. Ojo, porque a mí el tema de la Navidad y el tema de los Reyes Magos me fascina. A mí también. Porque para ver la cara de felicidad de los niños, niños y adultos, ojo, sí, que había entre los cinco allí, había adultos que estaban con las lágrimas y todo. Porque es que lo viven, se vive de una forma especial. Yo ya lo había vivido en Benarrabá, en un auto sacramental que hacemos en el Valle del Genal, un pueblecito pequeñito de aquí, sí, de la Serranía de Ronda, donde hacemos un pequeño teatrillo que vamos. Jugando con el espectador, pero hacemos un teatro y es muy bonito. Aquello ya lo viví yo hace años, durante algunos años lo he estado haciendo, pero con esto de la pandemia le dije que me quería reservar un poquito, porque es mucho contacto con el público, etcétera. Pero esto de Mediaset fue así de repente y digo, me voy. Y la verdad que fue muy espectacular entrar allí en el plató de Ana Rosa con su presentadora Patricia Pardo, bellísima persona, y bueno, y todos los tertulianos que estaban allí. Dimos con mis compañeros Melchor y Baltasar, dimos unos pequeños mensajes y la verdad que fue encantado, maravilloso. Y además este año 2022 se te inicia con un proyecto teatral en Málaga, ¿no? Efectivamente. Que mañana tenemos el primer encuentro, es otro reto para mí. Somos un grupito pequeño, que yo estoy acostumbrado a mi amigo José Bejarano, que me tira de media Marbella, que estamos ahora parados, pero me está dando, ya me estoy asustado, Paco, extraño, porque me ha llamado, dice, ya tengo preparado la nueva obra, digo, a ver qué obra nos va preparado, porque terminamos en diciembre, yeah, en Jimena de la Frontera, con Corazones sin Freno. Para un tema de una protectora animal. Y la verdad que fue también encantador el encuentro. Y la concejala encantada con nosotros. Qué bonito, Antonio. Jimena. Wow. Oh, Jimena, dice, el año que viene tenéis que venir otra vez. No, la verdad es que es un pueblo magnífico. Precioso. Yo sí, voy, sí, mucho, tengo subimos unos amigos el castillo que viven arriba. Allí. Maravilloso. Comimos allí. Se come de bien. Uf, qué bien. Y la experiencia nueva que tengo muchas ganas, que hay compañeros que no conozco, la directora tampoco la conozco, se llama Leonor Pelayo, de Málaga. Somos cuatro actores. ¿Cuatro nada más? Somos otro chico más jovencito, otra chica y otra compi más o menos de mi edad. Y la verdad que es un reto. No sé, es que no sé ni la temática, no sé el género. Pero a mí los retos me apasionan y lo desconocido también. Y a ver, porque la última vez que estuve en Málaga fue en la sala de Málaga, justamente antes de la pandemia, cuando nos cortaron. Con una obra que estuvimos haciendo para una compañera que estaba estudiando dirección teatral, que es Mulholland Drive. Ajá. Una peli que yo creo que no conozco a nadie que la haya adaptado a teatro, y ella la adaptó también con
15 o 20 actores, también es muy complicado. ¿Nos dio tiempo a hacerlo una vez? Y punto. Nada más. Y nada, estamos también con cortometrajes, esperando algunos que ya han salido a festivales, otro que la semana que viene, por ejemplo, uno que hice con Fran Capilla de Época, de violencia de género, Disonancia, que es, la han seleccionado en un festival de la India. Con el último que hice con un chaval de Málaga que se llama El Secreto, ganamos un premio muy bonito en Jaén, también sí, con temas de violencia de género, me va persiguiendo. Madre. Y eso que la carita de bueno que tengo ahora. Bueno, sí. Pero en aquello entonces no tenía carita de bueno. Y ganamos el premio de proyectar el corto en Canal Sur. Eso también gusta mucho. Hombre. Y el nuevo que hemos terminado con Sergio Barba, que es Cine Negro, que lo grabamos aquí en Avento a los Pacos, ha salido ahora a la palestra en festivales. Y se llama El Número de Dios. A ver, parece que tiene buena pinta. Pero bueno, a ver los festivales cómo responden. ¿Y este teatro que vas a hacer en Málaga, que va a ser semanal, fin de semana, o cómo, no sabes todavía? No tengo ni idea. Creo que hay fecha ya. Creo, si no ha cambiado la cosa, me da miedo porque todavía mañana tenemos el primer encuentro. Y según me dijo la directora, que había fecha en febrero. Miedo me da. Porque es una obra que hay que estar yendo a Málaga, preparándote. Y, pero bueno, lo que te he dicho, Paco y Bárbara, que los retos me apasionan. Única paliza el tener que ir a Málaga, a los ensayos. Pero bueno, ya lo probé durante el año 2019, antes de la pandemia. Bueno, la pandemia fue el 2020, del 19 al 20. Estuve todo un año yendo a Málaga y un día en semana. Y compaginándolo con las obras de aquí, de Marbella, ojo, que en aquello entonces estaba todavía yo con Zuri. Y con el, y además también con tu trabajo habitual, ¿no? Sí, que es mi trabajo, que nunca lo nombro, pues yo soy administrativo, que es lo que me da de comer. Claro, lo difícil es compaginarlo. Sí, sí, me duele decirlo, como siempre lo digo, para mí es una afición, es una profesión, pero para mí es una afición. Lo tengo que ver desde ese punto de vista. Como antes hemos hablado, económicamente... Sí, es que yo he sido un poco indiscreta, como suele ser tú, y le he preguntado que el viaje a Madrid, digo, si le reportaba algo. Digo, lo comió por los servidos. Ya. Fíjate, dice, yo soy indiscreta como suele ser tú, o sea que... Sí, sí, sí. El de repente a los invitados les bueno, compromete. Niño, canta, pero bueno, niño, toca. Yo lo veo, estoy... Pero mal que no cantas. No, no canto. Si no te hacía cantar. No. No, que si no va a llover, estaría muy bueno, déjate. Bueno, no, Paco. Bueno, pero con un frío tremendo. Hace fresquito, pero mira, yo estoy pasando aquí. Frío, Paco, aquí. Tata, ¿por qué has sido tú indiscreta? ¿Eh? ¿Por qué has sido indiscreta? Porque le preguntaba que cuánto había cuánto ha ganado. ¿Y cuánto has ganado? Eso no se pregunta, nada, lo comió, te lo acabas de decir. Mira, te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista. ¿Qué vale un billete de tren? Pues 80 o 90. No, perdona, y ni vuelta. Y no hay vuelta, ah, bueno, Paco, 100 y pico. 160 o por ahí. Pues ahí lo tiene ya. Bueno. Yo no te he dicho lo que me han pagado. No me lo he dicho. Ya lo tienes, pues ya ves. Pues fíjate, pero era un reto para mí. Pues era... Y aparte, si habéis tenido que sacar el billete de última hora, más caro todavía. Bueno, no, porque no. Yo siempre me reservo, mi mujer me compra unos bonos colaborativos. Ah. Y siempre lo tengo ahí en reserva, ahí. Con un precio justo, normal. Pero con un límite de fecha. Pero vale. Siempre, como tengo una hija que vive en Madrid. Vale. Entonces, siempre. Yo le pago el sueldo a uno de Renfe. ¿Y la publicidad está funcionando ahora? Para hacer publicidad, me refiero. Publicidad está funcionando, pero hay mucha competencia. He estado con dos publicidades en antena hace poco: el Banco Santander y Nintendo Switch. Y ahí estoy pendiente de otra publicidad que estoy temiendo. Estoy temiendo porque. Hice el casting con barba. Me quiere con barba. Espero que pase dos semanitas por lo menos, porque... Que te pueda crecer otra vez. Claro, porque es que yo, todos me querían con barba. Bueno, si no te, te la ponen de atrezo. No, y no es lo mismo, es como, es como los Reyes Magos. Yo iba con mi barba. Y las barbas postizas se nota que mucho, no... Mucho, se notan muy, mucho. Muy carnavalesco, ¿no? Pero bueno. Ahí estamos, Paco. La verdad que lo tuyo es muy de boca en boca. De vocación y trabajo de boca en boca, sí, que porque, le sale porque no. El trabajo, se entera uno, le llama a otro, y aparte y de por supuesto vocacional. Las redes para mí es un escaparate.
Totalmente, para porque todo. Porque ahí están los productores. Aparte tengo mi representante también. Ahora nos haremos una fotito para que vean que también está en Radio Televisión Marbella. Sí, pero yo a Radio Televisión Marbella siempre la nombro, ¿no? Siempre. Y para mí es un placer, que también para mí es una ventana asomarme con vosotros. Además, hoy he estado aquí, está aquí todavía, y le he llamado a Antonio Coca. No le he llamado a Antonio Roca en sí, ningún momento. Sí, porque la primera vez me llamó a Antonio Roca. ¿Cuándo fue? En la no, fue en el Museo Rally. Cuando, cuando Andrés Baena presentó la revista. Es verdad que hablé. Y me hiciste una entrevista. Y me dijo, digo, creo que me ha dicho Antonio Roca. Es que yo siempre cambio los nombres. Él cambia los nombres, sí. Cada uno tiene su faceta. Pero Paco, ya, a raíz de aquello. Ya nada, ya no se lo olvida. Antonio, mil gracias por haber acudido a la llamada. A mí un placer estar aquí. Enhorabuena por. Él también se mojó, ¿eh? Sí, este verano. Sí. Él también se mojó. Qué bien lo pasamos. Sí. Él también, ¿eh? Sí, él también, claro. Los tobillos, pero él se metió entero. Bueno, yo donde esté Bárbara y Paco me llaman, yo voy. Siempre los acompaño, siempre tengo historia que contar. Siempre tengo como una. Soy como una serie de Netflix, tengo para varias temporadas. Es verdad, que es muy entretenido estar con Antonio. Enhorabuena por todos los éxitos que tiene, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Nos Paco, vamos. Ahora sí nos vamos, pues lo dicho, un placer estar juntitos. Que te lo pases muy bien en estas vacaciones. Bueno, a ver, vamos a ver, yo que me quiero. ¿Vacaciones? Cojo días, vamos a ver si me voy. Estamos con... parando todas las navidades, ¿eh? No he parado. Pero quiero volar. Sí, sí. Desconecta un poquito también. Exacto, si no, no desconecta. Pues nada, que sean muy felices y hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en estos meses en Como en Casa, en el Mercado Municipal de Marbella. Buenas tardes. Adiós.